Alcanzamos el ecuador de nuestra semana deportiva, de nuestra semana de 15 en forma. Bienvenidos a nuestro programa del miércoles. Ya estamos preparados para ofrecerte nuestro entreno, que como sabes esta semana estamos haciendo gracias a la colaboración de un artista tarifeño como es Antonio Aras, que muy pronto sacará su nuevo disco al mercado y al que desde aquí, desde 15 en forma, deseamos toda la suerte del mundo. Volvemos a nuestro programa. Para ello, para la realización de este espacio, contamos con la inestimable presencia y colaboración de Alejandro Ortiz. Bienvenido a la entrega del miércoles, Alejandro, gracias por estar aquí, y también de Hugo Álvarez. Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de 15 en forma. Comenzamos sin más dilación y este que os ofrecemos a continuación es el entreno del miércoles. Bienvenidos. Comenzamos el entrenamiento del miércoles y para hoy vamos a empezar con un ejercicio muy, muy completo y a la vez también con algo de dificultad, ¿vale? Pero no te preocupes si lo ves muy difícil en un principio, que yo siempre te doy la alternativa un poquito más sencilla. A ver, para empezar, necesitamos material, ¿vale? Necesitamos algo que tengas en casa que se pueda coger relativamente fácil con las manos y que pese pues entre, no sé, entre 1 y 5 kilos, te sirve una botella de agua, una garrafa, cualquier cosilla que tengas por casa. No requiere mucha dificultad encontrar algo así. Muy bien, pues nos vamos a colocar sentados en el suelo con la espalda recta. El ejercicio consiste principalmente en hacer un trabajo de core, de equilibrio. Requiere de un control importante del abdomen para que puedas realizar el ejercicio, porque tienes que colocar las piernas en el aire y tu espalda en el aire. Solo se quedan apoyados en el suelo las caderas, ¿vale? Los glúteos. Desde esta posición, intentando aguantar con las piernas rectas, hacemos una elevación para trabajar pecho y hombros. ¿Vale? Si os fijáis, Antonio está todo el rato ahí peleando para no caerse al suelo, eso forma parte del ejercicio. ¿Vale? Hacemos un par de ellas más para que lo vean bien en casa. Ok, descansa. Muy bien, esto como alternativa difícil, ¿vale? Yo te planteo este ejercicio tal cual, pero vamos a dar una opción un poquito más sencilla y sería con los pies apoyados en el suelo, con tu espalda recta inclinada hacia atrás, y desde ahí vas a notar que el ejercicio se hace mucho más fácil porque tu abdomen no tiene que trabajar tanto. Hacemos el mismo recorrido con los brazos, sintiendo el trabajo en el pecho y en el hombro. Hacemos dos o tres repeticiones más, Antonio. Una más. Venga, lo tenemos. Muy bien, pues perfecto. Vamos a ver un ejercicio que lo llamamos el soldadito. Es una modificación de un burpee. Utilizaremos un saco o una bolsa con peso. El ejercicio es muy sencillo, lo que hacemos es apoyamos en el suelo, pasamos a la posición de la plancha y desde ahí llevamos los pies lo más cerca posible de las manos, nos ponemos de pie, levantamos el saco y lo subimos por encima de la cabeza. Vamos a ver una demostración con Antonio. Como adaptación del ejercicio, para hacerlo un poquito más sencillo, lo único que vamos a hacer es apoyar el saco en el suelo, flexionarnos, extender una pierna, después la otra, llegar a la plancha, recuperarse, ponerse de pie y el saco al ombligo sencillamente. Vamos a ver también una demostración con Antonio.
entrega del miércoles de Come Bien, Vive Mejor, en esta semana que estamos dedicando a los condimentos alimenticios. Ayer hablábamos del ajo, del antibiótico natural por excelencia, y hoy vamos a hablar de una raíz que poco a poco, como decíamos en el espacio de ayer, se va haciendo un hueco en nuestras cocinas y también en nuestro modo de vida. Para ello contamos con la inestimable colaboración de María Vera. Bienvenida, María, a esta nueva entrega. Y, por cierto, el condimento del que vamos a hablar, que no se lo he dicho, es del jengibre. Es así, sí. ¿No, María? Bienvenida. Vamos a hablar de jengibre. Pues vamos a conocer porque lo conocemos, valga la redundancia, poco, y queremos saber más acerca de esta raíz que los asiáticos se utilizan más. Sí, sí se usan, los asiáticos sí lo usan mucho. Pues cuéntanos qué beneficios no. Pues jengibre, como tú has dicho, lo que consumimos es la raíz. Uh-huh. La raíz se denomina rizoma, que es lo que nosotros consumimos. Ajá. ¿Qué beneficios nos va a aportar el jengibre? Pues muy antioxidante, es decir, que es un poco rejuvenecedor. Ajá. Nos ayuda a eliminar, por así, las células malas. Uh-huh. Y poner otras células buenas, y así nos ponemos un poco más jóvenes. Es regenerativo, ¿no? Sí. Podemos decirlo así. Pues interesante el jengibre. Además, yo lo he probado y tiene como un gustito así un poquito picante, ¿no? Sí, un poquito picante. Uh-huh. Pues síguenos contando. ¿Qué más? Pues antiinflamatorio. Es decir, viene muy bien, sobre todo también para los deportistas, cuando terminen de hacer deporte. Disminuye mucho lo que es, cuando hacemos deporte nos inflamamos un poquito, pues la ayuda del jengibre ayuda a disminuir esa inflamación. Uh-huh. Podemos añadir también un poco de jengibre rallado al batido que nos tomamos, claro, exactamente, del entrenamiento, ¿no? Sí. También tenemos que tomar nota de ese aspecto. Pues continúa, María. También se ha visto que es muy beneficioso para los cólicos, sobre todo en mujeres cuando están en época de la menstruación. Uh-huh. En vez de tomaros una pastillita, podéis tomar una infusión con jengibre. Ayuda mucho a la disminución de esa inflamación de cuando estamos con la menstruación. Ajá, también para todas las mujeres que tengan este aspecto sí, en cuenta, por supuesto. Aquí también tenemos para toda la familia. Para todo el mundo. Para el dolor de cabeza, para la migraña, también ayuda a ese aspecto. Uh-huh, si quien tenga un dolorcito de cabeza, pues también se puede tomar un poquito de jengibre. Uh-huh, que también, sí, lo hay, antes hemos hablado que se podía rallar, pero María bien ha hecho referencia a las infusiones. A las infusiones, sí, que también la hay. Efectivamente, que también tienen las mismas propiedades, o por lo menos muchas de las propiedades. También lo hay en polvo, o bien lo rayas tú, o ya viene en polvo en un botecito. ¿Rallado? Sí. Uh-huh. Pues ya cada uno que opte por la forma que más le convenga. Así. Por supuesto, pues continúa, María. También ayuda mucho a la diabetes. A las personas que tengan diabetes también hace que disminuya ayuda a la insulina a que no aumente mucho lo que es el azúcar. Uh-huh. A controlar. Regular un poco la diabetes. Sí. Uh-huh. Lo mismo que he dicho en otros programas, siempre y cuando tengamos una alimentación equilibrada. Pero sí es verdad que si ayudamos a la comida, en vez de echarle, no sé, unos alimentos más calóricos, le echamos jengibre, pues no nos va a subir tanto los niveles de azúcar. Uh-huh. Así que por ahí también nos puede ayudar. Nos puede ayudar. Pues interesante esta raíz que es el jengibre, que hemos hablado en nuestra sección Come Bien, Vive Mejor de él. Y también si no me falla la memoria, también he escuchado que el jengibre tiene propiedades expectorantes, que cuando te lo tomas, quizás cuando estás resfriado, tomas una infusión y ayuda a que podamos infusar, sí, también la mucosidad de una manera más sencilla, ¿no? Así es. Es que tiene muchísimas propiedades. Otra cosa también que nos puede ayudar es para los mareos, náusea, también nos puede ayudar este condimento. Desde luego que es una maravilla, ¿eh? Es, sí, una maravilla esta raíz, todo lo que alberga esta raíz es, vamos, increíble. Y por último, uh-huh, lo he dejado para el final porque creo que es lo que más gusta, es que es un condimento termogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta nuestra temperatura corporal y así nos podemos quemar más grasa. Ajá. Es decir, que para quien quiera y necesite bajar un poco de peso, es muy interesante este condimento. Uh-huh. Termogénico, es algo que no habíamos escuchado. Sí habíamos escuchado que algunos alimentos servían para combatir el frío porque proporcionaban, y entonces el jengibre pues igual, ¿no? También sirve para los días un poco más de frío, nos tomamos una infusión de jengibre, sí,
y vamos marchando como una locomotora. ¿Se ha visto eso? Que sí es verdad que quema bastante grasa. Pues tomamos nota, como siempre, de todos los consejos que nos ofrece María Vera aquí en la sección Come Bien, Vive Mejor. Mañana, ¿qué condimento es el que nos toca? El perejil. El perejil, también, como se suele decir, el perejil de todas las salsas. Pues mañana vamos a hablar de él aquí en Come Bien, Vive Mejor. Será, como te decía, en la edición de mañana. Gracias, María, por haber estado con nosotros. Gracias. Y vosotros, no iros, porque 15 y en forma continúa. Hasta mañana. Continuamos en 15 Informa, seguimos en la sección Desmontando Mitos y para hoy miércoles te traigo un mito muy interesante que sería el siguiente. A la hora de realizar ejercicio debes de beber todo el agua que tu cuerpo pueda tolerar. Pues bien, ese mito es totalmente falso y la explicación sería porque si tú bebes todo aquello que pueda tolerar tu cuerpo se puede producir una hiponatremia y eso... básicamente, para que lo entiendas, tiene consecuencias muy negativas sobre tu salud por el exceso de líquido en tu organismo. Así que debes de beber solo aquella cantidad de agua que te pide tu sed, ni más ni menos, y así tendremos los niveles de agua regulados y sin problema. Ok, pues hasta aquí el mito de hoy, continuamos con el entrenamiento del día. Muchas gracias por haber estado hoy miércoles con nosotros en el programa de 15 y en forma. Espero que os haya gustado los consejos de María y que os haya parecido interesante la sección Desmontando Mitos de hoy. Nos vemos mañana. Acuérdate, si buscas un cambio estás a 15 minutos de conseguirlo.